Usualmente recomiendo Google Académico como un excelente recurso gratuito para ver las citas que están haciendo otros a nuestros trabajos. Sin embargo, tiene algunos problemitas. Por ejemplo, Google Académico, al hacer cruce de datos entre fuentes comerciales y no comerciales de publicaciones científicas, puede cometer algunos errores. Por ejemplo, puede ver varios registros de un mismo documento, pero que por sutiles diferencias, en lugar de unificarlos, los separa por alguna razón. Y en lugar de tener la cita de un solo documento, de repente tenemos tres citas, pero resulta que son el mismo objeto documental, ¿verdad? Otro de los problemas que tiene el Google Académico es que también puede acreditarnos citas equivocadas. Es decir, podría agregarnos la cita de un documento que en realidad no nos está citando. Por eso es tan importante verificar las citas y, sobre todo, hacer cierto control de calidad cada tanto sobre nuestro propio perfil. Pero ahora les voy a mostrar algo muy curioso. ¿Acaso puede haber spam en Google Académico? ¡Dios mío! ¡La maldición! Todo empezó cuando recibí hace unos días este correo de 10 citas a artículos míos. Claro, súper contento con el número, ¿no? No suelen venir correos con tantas citas. Bueno, dependiendo de la disciplina de cada quien podría pasar más o menos a menudo. Entonces, yo siempre registro mis citas, hago el control de calidad para verificar que realmente sea una cita nueva, ¿verdad? Y muy feliz con esta cita de la revista Evaluation Review. Y luego veo esta de Ecuadorian Science Journal. Ah, ok, no la he escuchado mencionar, pero qué interesante. Y todavía no veo el título, ¿no?, del documento. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando entro y veo esto, ¿no? Sillones de mimbre PE exterior baratos, sillón con reposapiés. Eso no es un texto académico científico, ¿verdad? Y luego tengo esta otra, bajo consumo de energía al aire libre, pequeña cámara IP, wifi oculta. Samsung teléfono desbloqueado de fábrica. Y bueno, y todas estas son citas de esta misma revista. Aquí las tenemos. Buscamos la revista. Es una revista, pues, genuina. La buscamos incluso en Miar. ¿Dijiste Miar, Juan Típico? Y aparece. Aunque está solamente evaluada o incluida en Dialnet y en Latindex, en Eris Plus, ¿verdad? Pero es una revista que existe. Algo muy curioso es que son varias citas, ¿verdad? Pero que cada una tiene un dominio diferente. Bueno, estos dos son iguales, pero ya este es otro dominio. Lo podemos ver tanto aquí como acá a la derecha, ¿verdad? Son distintas. Solamente esta corresponde al dominio de la revista, gedeon.org, ¿no?, que vemos. JournalsGedeon.org, ¿verdad? Esta es la dirección de la revista, la dirección genuina, ¿no? Si vamos a cualquiera de estas páginas, pues claramente esto no es un documento académico o científico, ¿verdad? Nos parecen de productos que están a la venta. Viendo el código fuente, pues ya no hay pista de que tenga alguna mención de esa revista, la ecuatoriana, o alguna mención de mi documento que supuestamente está citando. Ya para un poco la explicación, pasamos al Twitter, que yo puse hace unos días este hallazgo, a ver qué opiniones recibía. Y agradezco mucho la atención que obtuve. Fue un hit este tweet. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los comentarios del colega Joel Alguay.
Estaba buscando a ver si la revista era genuina, si sí que lo es. De Alberto Martín, ¿verdad? En que nos dice algo bien importante, ¿no? Que estos sitios web imitadores ya no tienen los metadatos que lo identificarían con la revista ecuatoriana y que a la vez harían referencia a mi publicación, por eso me aparecería como una cita acreditada, ¿verdad? Aunque esto sería difícil de comprobar, es posible que estos metadatos estuvieran antes en todos estos sitios web, ¿verdad? Cuando Google indizó estos sitios y posteriormente le removieron esos datos. Quizás en la próxima actualización, dice Alberto, esas citas desaparezcan. Lo que no deja de ser curioso es por qué elegir Google Académico para hacer este tipo de spam o, digamos, no spam, pero al menos anuncios, ¿no? Porque es un sistema que usa un nicho de personas, ¿verdad? No todo el mundo lo usa. La utilidad sería bastante limitada, ¿cierto? También Alberto Ramos nos comenta que cuando al menos el caso es curioso, y ahí nos pusimos a hablar de cuáles son los dominios, al menos algunos de los que vemos ahí, y todos redireccionan al mismo dominio, eso se me olvidó mencionarlo. Todos llevan a esto Gold Agents, aunque acá vemos que son todos distintos dominios. ¿Sí? Y bueno, ahí tienen este caso. ¿Qué les parece? Esta es una oportunidad que se me ocurrió para hacer videos un poco más sencillos. Me interesaría saber si es de su agrado, aunque si me equivoco ya verán que no se puede volver atrás. Pero la idea es poder hacer más rápidamente algún video. Y bueno, en este caso sería complicado que apareciera Nacho. Eso es lo que tú crees, Juantífico. No te podrás deshacer de mí tan fácilmente. Pero bueno, quién sabe. ¿Qué les parece el caso? ¿Les gustó este video? Coméntenme en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima.